Lidia Lozano ha estado unos días fuera de Sálvame para estar junto a su marido, Charlie, que ha sido operado de una hernia lumbar discal. A su vuelta, ha contado que la operación ha salido bien y que ha estado unos días en el hospital junto al arquitecto, está estupendo. Durante su ausencia se han dicho ciertas informaciones que la colaboradora se ha visto en la necesidad de desmentir. Ya que dijeron que sus compañeros la habían dejado de lado, han publicado un artículo diciendo que mis compañeros me han abandonado, pero quiero decir que todos se han preocupado, desde arriba hasta abajo. Y les doy las gracias, y lo publicado es absurdo. Su compañero Kiko Hernández, uno de los colaboradores que más ha mostrado su apoyo a la pareja, bromeaba con que quería ir a verles al hospital y en el programa no les dejó. A lo que Lidia Lozano respondía entre risas, igual volvía a quirófano del infarto que le iba a dar lo peor de la operación es. Tras asegurar que Charlie se encuentra bien, dijo que la que lo está pasando peor es ella. Lidia Lozano confesó que lo peor de la operación de su marido es hacerle las curas, yo soy periodista. Hice una cura y fue una prueba de amor, la herida hay que drenarla y me impresiona mucho, pero me estoy portando muy bien. Sus compañeros corroboraban lo dicho, la colaboradora Gema López revelaba, solo con pensarlo se ponía atacada. Así, volvió a agradecer el trato al equipo médico que les atendió durante la intervención quirúrgica del arquitecto. Fuera de todo, lo importante es que está bien y que Lidia Lozano ya vuelve a bailar y cantar como antes.